Bueno, ya tenemos la calle montada con un 24. Hoy empezaremos un TDT blanco en Medellín. Y 40 centímetros al final de línea con un 28, anudado a un 24. Bueno, he puesto esto, hemos reforzado la espiral de línea y hoy empezaremos con esto y luego iremos cambiando a ver a los de AliExpress, a ver qué tal. Bueno, tenemos viento un poco de oeste, no, hay un poco de mar de fondo, pero bueno, seguimos probando estos días, aunque no acompañe el tiempo, seguiremos probando los cebos de AliExpress y también de vez en cuando voy a probando algún cebo de DTV para saber más o menos cuáles son los que tienen mejor resultado, porque las tiendas hay infinidad de jigging, los reyes, estos hay infinidad de colores, infinidad de marcas, y bueno, uno podía tener una colección entera, pero al fin y al cabo los he ido probando todos, más que nada para saber en estas aguas cuáles son los que más pescan, los que no, en fin. Bueno, aquí empezamos con los DTD. Estos son los que mejores resultados me han dado en esta zona. Estos cuatro que veis aquí. Y estos dos, hasta el día de hoy, no he cogido nada. También los he probado. Y en fin, no he sacado ninguna captura con ellos. Esto sí funciona, lo que tampoco, comparado con lo de AliExpress, tampoco destaca mucho en coger muchas capturas. Yo sorprendentemente llevo las mismas capturas con estos de marca que con los de AliExpress. Bueno, el mar está bastante bien, se pueden hacer lances bastante lejos, por lo menos a 80-90 metros, y a ver si amaina un poquito el aire, y bueno, no sé si pescaré algún calamar o no, pero por lo menos se puede pescar bien.
hace un poquito de brisa, pero bueno, se puede lanzar bastante lejos y por lo menos podemos disfrutar de 2 horitas un poquito a gusto. Seguiré un ratito con el TDB este blanco porque está anocheciendo. Y a los colores claros, cuando anochece, pues igual tienden más a pegarle. Si no, ahora cuando oscurezca ya iré cambiando a un color claro, a un color oscuro. A ver a cuál. El agua está un poco turbia. Esto favorece que piquen. Y vamos a ver cómo qué tal se da la jornada. Bueno, hola, buenas tardes. Ahora voy a hacer una presentación de los engines pintados a mano y por preferencias de lo que han dado mejores resultados a los que menos. Este es el que está dando mejor resultado, pintado así de esta manera, el que ha cogido más calamares. Y por orden, bueno, este que está roto, pero también ha dado, es parecido al otro, ha dado muy buenos resultados. Este que ya lo venden de AliExpress, ese también ha dado bastante buenos resultados. Siguiendo la gama de colores, que algo han pescado de mayor rentabilidad a menos. Bueno, aquí los tenemos todos. Estos serían de mayor a menor los que han ido mejor resultados. Bueno, este concretamente es un color rojo, rojo fuerte. Y luego, si tenéis algunas trazas, por hacer algunas trazas de un rojo un poquito más flojo o de color, trazas de color rosa. Bueno, seguimos con los engines de AliExpress. Bueno, en esta zona del sur de Mallorca, no sé por qué, pero este ha sido terrorífico. Esto de este AliExpress, este que es verde con unas aguas así, como si imitara un poco el fondo marino de la alga, este ha sido descomunal. Si hay alguno, este, si no pica ninguno, es porque no hay. Este ha dado muy buenos resultados. El segundo, este también. Este también han picado bastante. Luego, ya con menos resultados, este también. Alguno que otro ha cogido. Este, bueno, algún calamar he cogido, pero sobre todo lo que pegan más son las sepias y los pulpos. Este es el rey de las sepias. Y luego este he cogido, sí, creo que he cogido uno. Y estos, pues, quizás, estos últimos no he cogido ninguno. Y estos colores más rojos o anaranjados se parecen mucho a los CDB, pero no sé, no me han dado grandes resultados. Los más mejores han sido estos verdes, estos 4 primeros, y sobre todo los verdes han sido los mejores para los calamares en esta zona.
Bueno, aquí están los Aging de 4, también de AliExpress. Y por orden de relevancia, pues lo mismo. Lo que han dado mejores resultados ha sido este, que parece como un camarón con la naranja por arriba. Este rosa también he cogido sepias, pulpos y algún calamar. Con este algún calamar también ha caído. Este también, sobre todo pulpo, calamar y sepia. O sea, los colores más claros atienden mal lo que es la sepia y el calamar y el pulpo, van a los colores más claros. Y con este también he cogido algún calamar. En fin, esto los pruebo ya a último, si hay mucho oleaje o cuando ya no pica nada, pues lo voy probando. Bueno, hoy hace un buen día, después de vine otra vez y no saqué nada. La anterior sí que saqué, pero les olvidó cargar la cámara, la tuve tenía sin batería y no pude grabar la cogido. Pero bueno, esto es paciencia porque es venir muchas veces y hasta que algún día sale algo. Así es la pesca.